capitán era bien simpático, siempre dispuesto a ayudar a la gente. Esta foto siempre estuvo en la parte de atrás del escritorio que tuvo el doctor Rafael en su oficina. Es una foto bien antigua. Uy, amor por la patria, ante todo amor por su familia. Recuerdos, el amor por sus nietas. Uy, muchas cosas. En una ocasión le pregunté cuál era el significado del color de la bandera de la fundación y él me dijo, compáralo con el significado de la bandera de nuestro país. Me preguntó cada color, yo se lo respondí, amarillo, riqueza. Me dijo la riqueza de la fundación. El rojo, le dije, la sangre de nuestros héroes. Él me contestó, los esfuerzos de la fundación para seguir adelante. El blanco, le dije, pureza, paz. Me dijo, es la pureza de la fundación. Son uno de los recuerdos que me viene a la mente. Al mirar estas fotos, me recuerda a un gran personaje que conocí. Fue un personaje que me dio la oportunidad de trabajar acá en el parque. Nos enseñó muchas cosas y en especial a no dejarnos ganar de las cosas. Recuerdo mucho cuando él nos decía que hiciéramos las atracciones acá en el parque, pero en especial las saltamontes, que hoy en día es donde están los chiquibotes. El saltamontes nos tuvo aquí medianoche, nos trasnochó mucho y al otro día llegaba y decía, bueno, ¿qué hicieron? ¿Hicieron qué? ¿Terminaron? ¿Lo lograron? Es, no, nos quiere ganar, pero ¿cómo se van a dejar ganar? Eso no puede ser así. Tienen que insistir, insistan y nos insistió tanto que pues se logró y trabajó unos años en las saltamontes, pero por dificultades de ruido pues ya no se logró continuar con esa atracción. Otra cosa que me pareció muy bien era lo que él nos contaba. Cuando yo empecé a manejar lo del tema de compras, él me decía no vaya a comprar mucho, sobre todo el tema de pintura. Y él nos decía que quería dejar 5 atracciones o 5 lugares o espacios sin terminar. Mínimo 5 espacios para que tengamos que hacer cuando él ya no estuviera. Entonces, que teníamos qué hacer y qué invertir para que él no estuviera, entonces por eso los dejaba sin terminar. Pues esto me trae a la mente gratitud y la posibilidad de construir sueños. Y pues como anécdota del capitán, creo que era muy chévere llegar y verlo, sobre todo los miércoles que llegaba en su camioneta blanca y cuando subía al Taj Mahal y nos hacía subir a acompañarlo por la rampa. El capitán Jaime Duque. Una excelente persona, un gran ser humano, compartía con todas las personas, independientemente del nivel que tuviera la gente. Anécdota, él siempre le decía a uno niña, donde uno estuviera, él lo saludaba a uno, hola niña, ¿cómo está? Pues digamos, compartir con él fue lo más bonito. Y pues que yo me acuerde, yo monté fue en la bicicleta del capitán. Yo montaba en la bicicleta y pues yo quedaba muy pequeñita porque esa bicicleta era muy grande, que es la que está expuesta en el museo del capitán Jaime Duque. Un gran ser humano, el hombre de los sueños, la persona que me inculcó de siempre ayudar a las personas, sin esperar nada a cambio. Él siempre me decía, Uriel, las personas que estamos aquí en el parque y alrededor no han mirado las dimensiones, lo que va a ser el Parque Jaime Duque para la sociedad, para la humanidad. Y hoy en día, como él siempre me lo decía, es una realidad y es un ejemplo para muchas personas y para muchas regiones. Me da mucha nostalgia. Me trae muy bellos recuerdos. Fue como un padre para nosotros. No, tantas cosas lindas que se le vienen a uno a la mente y se le quedaron en el corazón. Cuando él con la gente, le gustaba tomarse fotos y le hablaba a la gente y la gente le decía a uno, ese señor se ve que es muy buena persona, ¿no? Y uno le decía, claro que sí, él está muy pendiente de sus empleados.
y él es como un papá para nosotros. Y en fin, es un ser maravilloso. Y yo hace poco, de verdad, hace poquito nomás, uno de los anfitriones me estaba hablando de las proyecciones que tenía en la vida y yo le decía que nunca era tarde para hacer lo que él quería hacer, porque si el capitán a la edad que tenía pudo haber hecho esta maravilla, porque no lo podía hacer él, que era tan joven. Y esos son ejemplos que le quedan a uno en la vida, para toda la vida, y siempre lo llevaré en mi corazón. Y a la señora Amparo, total, porque ellos dos para mí son un ejemplo de vida.